Profeta Elías, un mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada, sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo.
Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Ese Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. El Mesías. La piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio del tercer jalón. La piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio del tercer jalón. Ese Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Es que Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Gran Hijo de David. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Gran Hijo de David.
este Jesús de la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. De Jesús es la piedra reprobada, y por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores. De corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías. Después le hizo una novia con la cual él
terminaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de las 12 tribus de Israel, verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. De redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, es revelado el misterio de la pieza de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Thank you.
de la fiesta de expiación. He revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura de ese mismo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde a través de la lectura y tener un glorioso compañerismo. Agradecidos, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos brindas, oh Señor, sabiendo que son los últimos tiempos que estamos viviendo, Padre. Tú dijiste, así como fue en los días de Noé, así será en el tiempo de la segunda venida, oh Padre amado. Noé ya estaba ubicado en el tercer piso, Padre, pasando hoy día como justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, sabiendo también que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, son muestra de tu señal del tiempo del fin, oh Padre. Desde Adán hasta Noé hay 2000 años, desde Noé hasta Jesús otros 2000 años, pero de Jesús acá, oh Padre amado, se han completado los 6000 años, oh Padre. Entonces en esta tarde, una vez que hemos conocido un misterio que tenía que venir a ser revelado a través del séptimo ángel, como dice Apocalipsis 17, que es nuestro mensaje, Señor, entonces queremos acudir rápidamente ante tu presencia, Señor, y comernos el libro, viéndonos la realidad que nos corresponde de este día, Señor, como dice Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando, Señor. Abre vuestra sabiduría y entendimiento para poder entender más de tu presencia, Señor, de tu bienaventuranza, Señor, de tu misericordia, de tu amor que estás enviando en este último tiempo, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Nombres Blasfemos. Este mensaje está predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos, a continuación el párrafo 42, pero un párrafo anterior del párrafo 41 dice el profeta estaba perdido en la selva, entonces él estaba hablando de esto, dice, ella volteó y bajó por la montaña, al bajar por la montaña, ella se detuvo al pie de la montaña y miró hacia atrás, ella vio 5 corrientes de esta cristalina agua pura, no contaminada por las cosas por donde había atravesado, pero todavía pura y clara, bajando rápidamente. Entonces disminuyó, luego casi se desvanecía, y ella estaba preguntándose si eso alcanzaría el pie de la montaña, las 5 corrientes, y ella despertó. Yo creo que eso está más o menos acerca de lo correcto. ¿No es así, hermano Shep? Párrafo 42. Ahora, apenas tomé la carta y la abrí, y antes de leerla yo vi su sueño. Ahora, esa es la manera que los sueños son interpretados. Miren, muchos de ustedes han venido a mí con sueños y me dicen cosas acerca de sueños. Yo dije, espere un momento, usted no lo contó todo. Bien, y vuelvo y lo termino. Entonces, si usted no sabe decir lo que soñó, ¿cómo sabe usted que la interpretación es correcta o no? Bien, uno tiene que ver el sueño. Una visión tiene que mostrar el sueño. Y cuando uno ve el sueño que la persona soñó y puede contárselo antes que se lo puedan contar a uno, entonces usted sabe que la interpretación, párrafo 43, bueno, yo creo que eso está bien, está bien, está en la escritura. Daniel una vez, ¿no fue eso correcto? Dijo, sí, yo creo, acabo de pensar en eso en ese momento. Bien, pero uno siempre ve el sueño. Ahora, si la interpretación es correcta, una persona comienza a contarle un sueño. Uno simplemente la detiene y dice, espere un momento, y fue tal y tal, fue tal y tal, más tal y tal. Y entonces usted puede decir, eso es exactamente correcto. Ven, un hombre el otro día estaba tratando de contarme un sueño que soñó. Él dijo, bueno, dijo él, yo dije, mi hermano, mire hermano, ¿por qué omitió usted la otra parte?
Él dijo, ¿cuál otra parte? Y yo dije, usted soñó que usted tiró una roca en el aire y yo le disparé y un poco cayó en mi ojo. Él dijo, eso es exactamente la verdad, hermano Branham. Y me acaban de sacar el último pedazo de eso ayer. Ajá, así que allí lo tienen. Ven, ven ustedes, porque ustedes no permiten, digan la verdad al respecto. Pero vean ustedes, siempre le vuelve a revelar lo que les dice su sueño, lo que ustedes soñaron. Entonces ustedes saben que es correcto. 44. Ahora, aquí está la interpretación de su sueño. Ella estaba preocupada acerca del Espíritu Santo. Ahora, entre tanto que ella vio la caja en la parte de arriba de la montaña que era la roca, caja de roca es roca de confesión. Ahora, como Jesús en la escritura, él dijo, Pedro dijo, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo, tú eres Elías y Moisés y demás. Y él dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Párrafo 45. Ahora, algunas personas dicen, miren, la Iglesia Católica dice, la Iglesia Católica Romana dice que lo que la roca era de Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ellos dijeron que fue sobre Pedro y que Pedro era esa roca, porque Pedro significa piedrecita. Y sobre esta piedrecita yo edificaré mi iglesia y sobre Pedro la sucesión apostólica. Ellos edificaron la iglesia. Entonces la iglesia protestante dice, eso está mal, que era sobre sí mismo que él edificó la iglesia. Ahora, no para ser polémico, pero yo, a mi manera de verlo, ambos están mal. Porque él no la edificó sobre Pedro, ni tampoco la edificó sobre sí mismo, sino sobre la revelación de Pedro de quién era él. Bien, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Algún seminario, ven. Sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado a ti. Tú eres Pedro, sobre esta roca de confesión, sobre esta revelación, yo edificaré mi iglesia. Y eso ha sido. Párrafo 46. Cada edad de la iglesia ha tenido esa roca de confesión hasta esta roca de confesión de la Odisea. Y ahora uno no puede hacer una iglesia santa. No hay tal cosa como una iglesia santa u organización santa. El Espíritu Santo puede ser predicado en ella, pero allí adentro uno encuentra bueno y malo, renegados, indiferentes y todo lo demás. Así que una organización no retiene. No se puede decir, nosotros lo tenemos todo, nadie más tiene nada. No, Señor. El Espíritu Santo es derramado sobre individuos, es el individuo. Así que, por lo tanto, la roca, esta iglesia pentecostal del último día, la cual ha recibido el Espíritu Santo como lo recibieron al principio, a través de las edades, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no en la medida que lo tienen ahora, porque es una restauración a cómo fue al principio, como vimos los candeleros, Alfa y Omega. ¿Cómo es que ellos encendieron la primera vela? Fue más alto y se puso más oscuro y más oscuro, y luego volvió nuevamente, ven, primero y último, y así por el estilo. Párrafo 47. Ahora, pero en esta edad de la iglesia, el mensaje está siendo derramado en la iglesia, pero el cuerpo de la iglesia en sí, en total, como él diríamos, este tabernáculo aquí es donde ella asiste a la iglesia. Este tabernáculo no es un tabernáculo de Espíritu Santo. No existe tal cosa. Individuos que vienen a la iglesia son tabernáculos del Espíritu Santo. Ellos son tabernáculos que contienen al Espíritu Santo, pero no la iglesia como el cuerpo, como grupo. Por lo tanto, se derrama. Pero este hombre quien vaciaba el agua, el mensajero a la iglesia, vaciando el mensaje en la iglesia. ¿Pero qué estaba haciendo el agua? Estaba hirviendo y sacando toda la basura que había allí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, le hace hervir. Ahora bien, la miel representó amor fraternal, afecto fraternal, lo cual es esta edad.
Les acabo de hablar de eso, ¿eh? De afecto fraternal, la edad en que ahora estamos viviendo. Párrafo 48. Ahora, ustedes quizás digan, mire, a mí en verdad no me cae bien el hermano Neville, o a mí en verdad no me cae bien el hermano Jones, a mí no me cae bien el hermano fulano de tal, y algo así. Pero solo permitan que algo le suceda a él, hermano, su corazón se parte. Eso casi lo mata a uno. Ven, nosotros podemos obtener afecto fraternal y sentir el uno por el otro. Ven, pero mantener en un grupo de gente. ¿Por qué se interesa usted por ese hermano? ¿Por qué usted ha partido el pan con él aquí frente al altar? Así como lo harán esta noche. Usted ha tenido compañerismo con él. Ustedes se han estrechado las manos. Ustedes han adorado con él. Él es su hermano. Y él pudiera hacer algo en la carne como lo que fue, como lo que usted pudiera estar en desacuerdo, por lo que usted como que se aleja, lo cual no debiera hacer. Lo evita a él un poco. Pero en el fondo del corazón, si algo le pesa a ese hermano, eso casi lo mataría a usted o a esa hermana. Ya soy un hombre viejo. Yo una vez fui joven y ahora ya estoy viejo. Yo he visto esto a través de la edad. Escucho a la gente decir, bueno, yo simplemente no tendré nada que ver con él. Y algo le pasa a ese hombre que casi lo mata. Él piensa, oh Dios, yo dejé que mi hermano partiera sin nuevamente reanudar mi amistad con él. Ven ustedes, ven, vean, es amor fraternal. Parece que no pega, pero sí pega, la miel lo hace pegar. Párrafo 49. Ahora, entre tanto que ella vino de allí, bajando la montaña hasta el pie de la montaña, ahora, esta gloriosa agua estaba brotando sobre los montes en cinco arroyos. Ahora, cinco es el número de gracia. JESUSFE, GRASCIA. Inglés, gracia y fe tienen cinco letras. Ven, cinco es el número de gracia. Cinco arroyos estaban derramándose de aquí arriba, del depósito, por aquí. Y cada una de estas edades tenía esta roca de confesión. Los santos están durmiendo, esperando, 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 ven, hasta esta edad, pero ya pronto el Espíritu Santo, siendo derramado de Cristo, vendrá y sellará la iglesia. Luego la iglesia será raptada. Será una completa unidad de Dios, una novia para Cristo, quien será la cabeza de todas las cosas. ¿Ahora me entienden? Ahora, ella se estaba preguntando, miren, en su sueño ella se estaba preguntando, si este pequeño arroyo llegaría hasta abajo, ven, estaba quedando seco. Ahora, siendo que ella misma, ahora aquí está lo que yo quiero que ustedes capten, ella se estaba preguntando acerca de sí misma que si ella tenía el Espíritu Santo. Párrafo 50. Ahora, yo evité decir esto hace unos cuantos días, pensando que la iglesia sería lo suficiente espiritual para captarlo. Y quizás es mejor que yo apague esta cinta ahora mismo, pero porque no quiero que esto salga entre los hermanos. Pero uno pudiera hablar en lenguas, uno pudiera gritar, uno pudiera danzar, uno pudiera echar fuera demonios, hacer cualquier cosa que quisieran y aún no tener al Espíritu Santo. ¿No regresaron esos discípulos regocijándose y gritando porque los demonios se sujetaban a ellos? Y Jesús, allí mismo entre ellos estaba Judas. ¿No dijo Jesús que en aquel día, cuando Él venga, que muchos vendrán a mí y dirán, Señor, no he echado fuera demonios y en tu nombre eché obras po poderosas? Y yo les diré, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Yo no os conocí. Esas cosas no son indicaciones del Espíritu Santo, porque sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Párrafo 51, por último. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿nosotros deberíamos nosotros hablar en lenguas? Absolutamente, esos son dones de Dios. Pero esos dones de Dios sin esas virtudes en ellos crean una piedra de tropiezo para el incrédulo. No, no es aceptado por Dios. Esto tiene que ser primero.
Y cuando usted tiene fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad y afecto fraternal, luego el Espíritu Santo desciende y los sella a ustedes como una unidad, así como Él sella las edades de la iglesia como una unidad. De la manera que Él forma su novia, es la manera que Él forma su individuo, formando del mismo material, así como Eva fue formada de Adán, una costilla del costado. Aquí están las cosas que ustedes tienen que tener primero. Ustedes no las pueden personificar, no las pueden imitar. Ellas tienen que ser enviadas de Dios y nacidas de Dios. La imitación solo causa confusión. Es como yo dije, ¿pudieran ustedes imaginarse viendo a un buitre sentado allí con una pluma de paloma metida en sus alas, diciendo, miren, yo soy una paloma? Él no es una paloma, es un buitre, ave de rapiña. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un pájaro negro con una pluma de pavo real en sus alas y diciendo, ven, eso es algo que él se puso? Pero tiene que venir desde adentro, hacia afuera, y produce el cristianismo. Dios, por el poder del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 52 al 61. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Nombres Blasfemos, párrafo 52. Nuestra hermana tenía sus pies mojados cuando ella llegó hasta abajo. Todos nosotros sabemos que la hermana Sheffer es muy caritativa. Su casa está abierta. Ella y el hermano, no importa si es un vagabundo, mendigo o sea lo que sea, ellos lo alimentarán, harán cualquier cosa que puedan para ayudarlo. Oh, Dios aceptó eso, la parte del fundamento de ella. Y aquí está. Ahora capten, capten esta lección. Aquí está lo que está mal con él. Yo no debería encenderla para esto. Aquí está lo que está mal con el tabernáculo Branham. ¿Ven ustedes? Hay dos clases diferentes de fe. Hay dos clases diferentes de virtud, como lo expliqué el otro día. Dos diferentes clases de conocimiento. Dos diferentes clases de templanza. Uno piensa que es prohibición. Ellos tienen. Esa no es la clase de templanza de la que Dios está hablando. Es ese temperamento impío, incontrolable que usted tiene y cosas de ese tipo, hablando descaradamente, discutiendo. 53. Paciencia y demás. Hay una burla de eso, un fingimiento de serlo, una fe dada naturalmente, una virtud dada naturalmente. Hay una templanza dada naturalmente. Y todas estas cosas son dadas naturalmente. Y la mayor parte de nuestra fe es fe mental. Al oír la palabra, nos trae a un reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viene de arriba, oh hermano, si alguna vez le da a esto, hay una fe piadosa espiritual. Entonces, ¿qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente la palabra. No importa lo que alguien más diga, solo reconoce la palabra, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra todavía es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe mental llega a ser una revelación espiritual. Y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia. ¿Ven? No sobre un concepto mental de unirse a la iglesia, un concepto mental de eso, pero sobre la revelación. ¿Amén? Cuando esos arroyos de gracia se hayan derramado en esa fe mental que usted tiene, entonces sobre esto, una revelación espiritual. Yo edificaré mi iglesia.
y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Ven? Eso muestra que estarían contra ella, pero no prevalecerán. ¡Oh, qué cosa más gloriosa! Amén. 54. Ahora vean la fe. Estos cinco arroyos. Yo tenía aquí un pedazo de tiza, pero creo que él no la sacó. Pero los cinco arroyos que ustedes ven descender por aquí templan todo esto. Ha sido el Espíritu Santo que formó la iglesia de Éfeso. Fue el Espíritu Santo que hizo nacer la iglesia de Esmirna. Fue el Espíritu Santo que dio a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Teatira en la edad del oscurantismo. Es el Espíritu Santo que ha edificado esa novia, los elegidos, que han sido sacados de todos los sistemas de organizaciones a través de las edades. Y hay una elegida, una novia predestinada de Jesucristo, que el Espíritu Santo ha llamado fuera los elegidos. Y ha sido el Espíritu Santo en esta edad, esa edad, aquella edad, esa, hasta la parte de arriba, el Espíritu Santo. Y ahora, así como en los individuos, estas virtudes y cosas como conocimiento y templanza son añadidas a nuestra fe. Entonces, cuando la piedra de corona viene, el Espíritu Santo lo une como cemento. Allí está el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que carecemos tanto de eso hoy. 55. Permítanme ver aquí. Yo tengo algunos textos anotados aquí. Veamos. Yo tenía un bosquejo dibujado aquí de para su sueño, ¿ven? Ustedes no lo pueden ver de allá. Ahora, viniendo del Espíritu Santo, ¿qué viene? Entonces, Él le dará a ustedes fe sobrenatural, fe espiritual. ¿Qué está aquí abajo? Entonces, esa fe espiritual reconoce solo la palabra. No importa lo que alguien más dice, no sirve de nada. Eso solo reconoce la palabra. Si alguien dice, los días de los milagros han pasado, esa fe solo reconoce la palabra. Amén. Alguien dice, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Esa fe solo reconoce la palabra. Esa es verdadera fe espiritual. ¿Ven ustedes? Eso es correcto, ¿ven? Solo reconoce la palabra. Entonces, ese era número uno. Número uno, viniendo a ustedes. Su fe mental, aquí mismo. Aquí viene el Espíritu Santo, descendiendo a su fe mental, convirtiéndola en una fe espiritual. Entonces, la fe espiritual solo reconoce la palabra, ¿amén? 56. Ahora, y número 2, 3, entonces usted tendrá espiritual. Usted tendrá el Espíritu Santo, y eso sellará todas estas cosas dentro de usted a medida que ese Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta que el Espíritu Santo lo sella a usted adentro con Cristo. Entonces ustedes llegan a ser uno. Amén. Quita esta cosa de mi camino. Es difícil para tus brazos. Ustedes llegan a ser uno. ¿Ven? Vean. Usted y Cristo viven juntos. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. Y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. ¿Ven? Entonces esa es una unidad sellada del Señor Dios. Ahora, y entonces ellos son vindicados y colocados. Cuando ese tiempo acontezca, ellos llegarán a ser hijos e hijas vindicadas de Dios. 57, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ustedes en el libro de Mateo, el capítulo 17, del versículo 1 al 5, a Jesús en el monte de la transfiguración? Ustedes me han escuchado. A él oí ese sermón que prediqué aquí hace como un año. Llegó a ser tan popular. A él oí.
la colocación de un hijo en Efesios 1:5 también. Dios nos ha predestinado a la adopción de hijos. Vean, una familia. Cuando un hijo es nacido en ella, desde entonces es un hijo. Pero ese hijo tenía tutores para criarlo. Y si ese hijo no llegaba a ser la clase correcta de hijo, él nunca llegaba a ser heredero. Pero si él era el hijo correcto y el hijo que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado posicionalmente. Él llegaba a ser heredero de lo que el padre tenía. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en el monte de la transfiguración, cuando él tomó a su propio hijo, después que él había demostrado ser el hijo correcto, ¿ven? Y había resistido todas las tentaciones. Él lo llevó al monte de la transfiguración y lo cubrió. 58. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento tomaban a un hijo, lo vestían con una vestidura muy bonita y lo colocaban ante el público y celebraban una ceremonia de colocación, o la llamaríamos adopción. Allí en Gálatas es donde pienso que Pablo se refiere a hijos adoptivos. Ahora, al colocar un hijo, los ministros entenderán, y lectores espirituales de la Biblia, colocando a este hijo. En otras palabras, el hijo ya era un hijo cuando él nacía. Allí es donde nuestra gente pentecostal cometió su error. Habiendo nacido en la familia por el Espíritu Santo, eso es correcto, pero entonces debemos ser la clase correcta de hijos, instruidos por el tutor correcto, ¿ven? 59. Ahora, si un hombre allá en la ciudad antigua pensaba en su hijo y él quería que él fuera un hijo correctamente formado, él conseguía al mejor tutor que pudiera encontrar, al mejor maestro, porque él quería que su hijo llegara a ser como su papá, ¿ven? Así que él conseguía al tutor adecuado. Ahora, si un hombre en la tierra piensa en al mejor tutor, ¿qué de Dios nuestro Padre? Ahora, él no consiguió obispos y cardenales y sacerdotes, él consiguió al Espíritu Santo para que fuera nuestro tutor, ¿amén? Y el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y él está en la iglesia. Y él lleva mensaje al Padre. Y entonces, ¿qué si el Padre o el tutor llegaba y decía, bueno, Padre, ahora él no va a conseguir a alguna clase de tutor que quiere ser exaltado? Ustedes saben, tener rango, como decimos, para decir, oh, sí, yo le digo al padre algo acerca de ese muchachito, es un renegado de todas maneras. Pero si yo le digo al padre, el padre pudiera darme un aumento. Ese no es un tutor correcto. Un tutor correcto es uno que es sincero y dice la verdad. Y el Espíritu Santo dice la verdad cuando él viene delante de Dios por nosotros. Sí. 60. Así que él se presenta. ¿Qué piensan ustedes? Él se avergonzaría hoy de decir, todas tus hijas se están cortando el cabello y tú le dijiste que no lo hicieran. Tus hijos son de una mente tan organizacional que ellos ni siquiera pueden verse el uno al otro. Y eso es, y están adoptando esto y esto por aquello. ¿Cómo deberá él avergonzarse? Pero, ¿cómo le gustaría a ese tutor llegar y decir, oh, vaya, ese hijo es un verdadero hijo? Él es exactamente como el padre. Oh, ¿cómo le gustaría decir eso, eh? Entonces el padre se llena de orgullo y dice, este es mi hijo. Eso es exactamente lo que Dios hizo en el monte de la transfiguración. Noten ustedes que allí aparecieron Moisés y Elías, y Pedro, todo emocionado por lo sobrenatural que ocurrió,
Pedro se emocionó y dijo: edifiquemos aquí 3 enramadas, una para ti y una para Moisés, una para Elías. Mientras él aún estaba hablando, Dios lo calló. Él dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Ven? Dios se puso al fondo y: este es mi hijo. 61. Moisés representó la ley. Los profetas representaron su justicia. No pudimos vivir por medio de su ley. No pudimos vivir por medio de su justicia. Yo no pido justicia. Yo pido misericordia, no justicia. Yo no puedo guardar su ley y no puedo cumplir con su justicia, pero necesito de su misericordia. Y Dios dijo que la ley y la justicia fueron cumplidas en él. Él es mi hijo amado, a él oíd. Ese es él, ese es aquel. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando ese hijo era adoptado o posicionado en la familia, su nombre era tan bueno en el cheque como era el de su papá. Sí, señor. No tenían un anillo en aquellos días, una señal o sello, y escupían en él. El hermano Abraham hace un sonido como cuando alguien escupe y golpea el púlpito con el puño, y lo colocaban. Ese era un sello. Eso era igual que él usaba el anillo de su papá, su sello, y eso valía igual que su papá. Ahora, cuando Jesús hubo sido obediente, o sea, Jesús obediente a Dios, Dios lo colocó a él posicionalmente. Este es él. Ahora, cuando el miembro es nacido por el Espíritu Santo en la familia de Dios y ha probado tener estas virtudes en él, que Dios puede ver virtud, conocimiento, templanza, paciencia, afecto fraternal y piedad en él, entonces Dios lo sella o lo posiciona. Y allí es cuando ustedes pueden ver los hijos e hijas de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando en esta tarde el mensaje titulado Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 62 dice: entonces Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Ahora, para algunos de ustedes bautistas que quieren basarse en seguridad eterna, bien, si ustedes llegan a esta etapa, yo me paro juntamente con ustedes en seguridad eterna, si ustedes llegan a ese lugar. Pero solo por decir, cualquiera dice, yo iré y me uniré a la iglesia bautista. Yo soy un presbiteriano, yo tengo seguridad eterna. Eso está mal, su propia vida prueba que usted no la ha recibido. Hasta que esto esté allí y Dios lo haya adoptado y sellado por el Espíritu Santo en su reino, entonces esto no tiene otra salida. Usted está eternamente seguro. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual todo vuestro ser y vuestras virtudes piadosas están selladas hasta el día de redención. 63. Yo creo que hay una novia que es predestinada. Yo creo que Dios dijo que él tendría una iglesia sin mancha ni arruga. Yo creo en predestinación. Que la novia es predestinada. Ella tiene que estar allí. Yo espero estar con ella. Eso es bien. Yo estoy con ella. Ahora depende de mí ocuparme de mi propia salvación con Dios hasta que estas cosas sean aprobadas por Dios y después sellado en el reino de Dios. Allí está el Espíritu Santo. Allí están las obras genuinas de Dios, sellado hasta el día de redención. Ese era su dueño. Yo pensé que era hermoso. 64. Ahora, por lo tanto, cuando ella hace eso, cuando la iglesia llega a este lugar o el individuo, la iglesia va a estar allí. Permítanme decírselos muy bien para que ustedes lo capten. La iglesia ha sido predestinada para estar allí.
Yo quiero estar con ella, pero la única manera de yo estar con ella es siendo parte de ella. ¿Cómo llego yo a ser parte de ella al estar en ella? ¿Cómo entro yo en ella? Por un bautismo, por un espíritu. Primera de Corintios 12, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un cuerpo, bautizados en él. 65. Pero usted no puede meter estas cositas y decir, yo hablé en lenguas. Yo lo tengo. Ustedes salen de aquí enojados y dicen groserías y se comportan indebidamente. Ven, eso es ponerse plumas de pavo real en un cuerpo. Ven, no se puede hacer eso. Su propia vida prueba que no es así. Pero cuando estas cosas están operando en usted por medio de Dios, entonces usted está sellado. Entonces no hay un fingimiento al respecto. Usted simplemente es lo que es. Así es cuando visiones, obras perfectas del Espíritu Santo de Dios, todo es manifestado, debido a que usted y Cristo llegan a ser uno. Yo espero que esto se entienda. Usted y Cristo llegan a ser uno. Yo tenía algo más anotado aquí que quería recordar. Nos trae al lugar de vida, entonces uno llega a ser, tiene vida eterna. Párrafo 66. Ahora, yo tengo aquí el léxico griego, el diálogo enfático. Yo lo estudié el otro día sobre una palabra. Ahora, en Juan 14 o Juan 3:16, encontramos que en un lugar dice tenga vida perpetua, en otro lugar dice tenga vida eterna, pero en la versión griega, en el hebreo, dice vida sin fin. En la palabra griega está A-I-N-I-O-A-N, así como ion. Ion es un espacio que no puede ser. Es un número que no puede ser contado. Es más allá de millones, trillones, billones. Pero esto es una unión de un tiempo, vida eterna. Y la palabra en inglés para eso es eterno. Nosotros lo conocemos como eterno. Hay unión o vida sin fin. Ven. Y si usted tiene vida sin fin, ¿cómo puede perecer? Usted ha llegado a ser parte de lo eterno y solamente hay una cosa eterna. Satanás no es eterno. No, él llegó a ser Satanás. El infierno no es eterno. El infierno fue creado, no es eterno. Y estos cuerpos no son eternos, fueron creados. Pero el Espíritu de Dios es eterno. Nunca tuvo principio y no tiene fin. Y la única manera que podemos tener vida eterna, de esa palabra griega zoe, lo cual significa la propia vida de Dios, nosotros llegamos a ser una parte de Dios cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Y tenemos una vida aiñón. Así que la parte que vive en nosotros, que reconocemos esta palabra desde aquí hasta allá, que reconocemos esa vida y unión, vida sin fin, es la propia vida de Dios en nosotros. Amén. 77. El otro día en el viaje yo tuve una discusión con los testigos de Jehová. Ahora, sin faltarle el respeto a la creencia de nadie, tenemos bastantes de esos convertidos sentados aquí, de los testigos de Jehová. Uno de nuestros síndicos de la iglesia es testigo de Jehová. Lo era y fue salvo, él y su familia. Su padre era un lector, el hermano Wood, y ellos. Ahora todos sus hermanos y hermanas, casi todos ellos han venido y han re recibido el Espíritu Santo debido a las visiones de Dios diciéndoles lo que hicieron y lo que ellos ven. Eso lo hizo. Párrafo 68. Ahora. Pero aquí los testigos de Jehová en su libro dice que el aliento que uno respira es el alma. Ahora, eso no puede ser correcto. El aliento que uno respira no es el alma. Si lo es, no es. Uno es, en un momento uno es una clase de alma, la siguiente vez uno es, alguien más ha respirado esa alma. Miren, ¿a dónde entraría? Ahora, el respiro es viento y el viento es lo que uno respira por su nariz. Ahora, ellos toman la escritura desde allá. Y de Dios sopló aliento en su nariz, y él llegó a ser un ser, alma, viviente. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Si él era un hombre, ¿qué clase de aliento estaba él respirando antes que Dios soplara ese aliento de vida en él? Ven, ¿qué clase de aliento? Él era un hombre viviente que respiraba. Bueno, entonces, si eso era así, entonces todo animal es un alma viviente, porque ellos respiran un alma humana. Y nuestra alma, y así de todo.
Entonces Jesús no hubiese tenido que morir. El sacrificio animal hubiese sido suficiente. Ven, así que, hermano, ese argumento no tiene base. Pero lo que Dios hizo, Él sopló aliento de vida eterna. Amén. Entonces Él llegó a ser un alma viviente, un alma que no puede morir. Ahora miren bien, vamos a meternos en miel hasta los codos. Fíjense, solo sopló el aliento de vida eterna en su nariz. Y Él llegó a ser un alma eterna, porque Dios sopló, no lo que hizo la naturaleza, sino lo que hizo Dios. Sopló el aliento de vida en su nariz y Él llegó a ser un alma viviente. 69. Entonces ustedes me dicen, hermano Branham, Adán murió. Pero recuerden, antes que Adán muriera, Él tuvo un cordero que lo redimió a Él. Aleluya. Aquellos que Él antes conoció, Él ha llamado. Él tomó un cordero para redimirlos. Él fue un tipo. Adán cayó. Entonces el cordero fue provisto para Adán, porque ya en su nariz había llegado el aliento de Dios eterno. Y él llegó a ser un alma viviente. Él era un hijo de Dios, no su aliento, como la palabra africana. No sé cuál es la palabra griega para eso, pero la palabra africana ellos lo llaman amoyag, lo cual significa el viento, una fuerza invisible. Los animales respiran amoyag. Los pecadores respiran amoyar. Párrafo 70. Entonces, ¿por qué lucharíamos por vida eterna si esa es el alma eterna soplada dentro de nosotros por aliento? ¿Por qué lucharíamos por vida eterna? Hermano, eso resulta contraproducente. Ven. Eso es simplemente, no puede hacerse, pero Dios en forma especial sopló sobre Adán, sopló aliento de vida eterna y él llegó a ser una persona eterna con Dios. Él tenía poder como Dios. Él era un Dios menor. Él era Dios de la tierra, no Dios del cielo, sino Dios de la tierra. Y algún día los hijos de Dios llegarán nuevamente a ser dioses. Jesús lo dijo, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Entonces, si vosotros podéis llamar a quienes Él ha llamado Dios, a quien Dios visitó, ¿cómo pueden condenarme? Dijo, ¿cómo yo digo que yo soy el Hijo de Dios? Bien, ahora estamos entrando en algo profundo. Miren, vigilen esto bien cuando lo remachemos. Párrafo 71, por último. Ahora, aquí están. Él es ahora un Hijo de Dios, pero Él comete un error. Él sabe que Él está haciendo mal. Ahora recuerden, Adán no fue engañado. La Biblia lo dice en 1 de Timoteo 3, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la engañada. Incurrió en transgresión. Adán acompañó a Eva porque era su esposa, igual que Cristo, no engañado por Satanás, pero entró a la muerte con la novia. Él fue a estar con la novia, pero sí poder redimir a la iglesia, para así poder redimir a la novia. Adán sabía que estaba mal, así que él simplemente acompañó a Eva. Ven. Pero hubo un cordero provisto para ellos, para que ellos fueran redimidos. Y estos corderos hoy, que fueron conocidos antes por Dios y que Dios ha llamado, hay un redentor. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Es correcto eso? Así que hay un cordero provisto desde la fundación del mundo, donde sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del cordero. Un cordero fue provisto para abrir un camino de gracia para cada uno de ellos poder entrar en la resurrección. Un cordero provisto, el cordero de Adán. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Nombres Blasfemos. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 4 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 72 al 81. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 4 de noviembre del año 1962. Párrafo 60, 72.
Ahora, fíjense, así como Adán tuvo un cordero provisto, ahora esa es la iglesia hoy. Yo no me refiero a la iglesia. ¿Saben qué? Yo no digo esto para ser sacrílego y no lo digo para herirle los sentimientos a nadie. Yo no estoy aquí para hacer eso, porque yo ya me he explicado. Yo estoy aquí para ayudar, pero lo que estoy tratando de hacer es, ¿saben qué? En realidad, estas iglesias no son iglesias. Solamente hay una iglesia. Estas son logias. ¿Ven? Son logias. Yo no tengo nada. Está bien, pero yo les quiero probar eso a ustedes en unos cuantos minutos, que son simplemente logias. Ustedes pertenecen a la logia metodista, a la logia presbiteriana o a la logia pentecostal, en lo que a eso se refiere. Eso es, ¿ven ustedes? Logias, ¿ven? Ustedes no pueden, vean. En realidad las iglesias son logias donde son atraídas personas del mismo pensar, pero la iglesia es una. Y usted no puede unirse a la iglesia. Usted nace en ella. Y cuando usted nace en ella, usted es un miembro de ella. Así como mi familia. Yo he estado en la familia Branham por 53 años. Ellos nunca siquiera me pidieron que me uniera a la familia. ¿Por qué? Yo no tengo que unirme a la familia. Yo nací un Branham. Y usted nace en la iglesia. Ahora, estas otras son logias. ¿Alguna vez pensaron ustedes en eso? Sí, señor. 73. Un día yo estaba cortando el césped y estaba pensando sobre, bueno, la gran santa iglesia católica, según la llaman ellos. Yo iba caminando así, cortando, y algo me detuvo, dejándome como tieso. Dijo, no la llames así. Y miré alrededor, seguí cortando y de nuevo me detuvo. Dijo, no los llames a ellos así. Dijo, ellos son una logia como otros, no son iglesia. Hay una sola iglesia. ¿Ven? Son miembros de una logia, porque uno puede unirse a una logia, pero uno no puede unirse a la iglesia. La iglesia, uno nace en ella. Uno llega a ser un miembro de ella por el nuevo nacimiento y así un miembro de la familia, un hermano o hermana en ella. Amén. 74. Ahora, permítanme leerles algo aquí del diálogo enfático de Apocalipsis 17:3. Aquí en el Apocalipsis del diálogo enfático. Y observen esto. Como dice esto y cuán hermosamente cuadra con eso. Apocalipsis 16, 17. Muy bien. Ahora, leamos aquí por un momento. Escuchen esto con mucha atención. Apocalipsis 17, 3. Y uno de estos siete ángeles teniendo siete tazones vino y me habló. Estoy leyéndoles del léxico. Teniendo. Ven, yo te mostraré el juicio de esa gran ramera quien está sentada sobre muchas aguas. Y todos sabemos que ese es el Vaticano. 75. Aquí tenemos nuestro visitante dominical de la Iglesia Católica diciéndonos exactamente lo que es. ¿Ven? Y este respondió y dijo, pero esperen un momento. Dijo, ha habido toda clase de nombres, dijo, que formarían el 666. Yo dije, pero espere un momento. Dijo, el nombre suyo pudiera formar 660. Pero yo dije, yo no estoy sentado sobre siete montes gobernando al mundo entero. ¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto, ¿ven? Mostraré la sentencia de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Aguas, Apocalipsis 17:15, muchedumbre y multitudes de gente, ¿ven? Con la cual han cometido fornicaciones
los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Ahora observen. Y me llevó en el espíritu al desierto. Ahora, este es el diálogo enfático, ¿ven? Y vi a una mujer sentada sobre una bestia vestida de escarlata, llena de nombres blasfemos. Ahora, en la versión King James dice, lleno de nombres de blasfemia. Un momento, ahora lo tendré aquí en un minuto. Apocalipsis capítulo 3. Muy bien, aquí está. Muy bien, Apocalipsis, quise decir 17. No 7, 17. Ahora escuchen el versículo tercero. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Esa es la manera que está en el inglés. Pero el griego original del dialog lo dice así en Apocalipsis 17:3. Escuchen. Y él me condujo en el espíritu a un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Eso es muy diferente de nombres blasfemia, de blasfemia a nombres blasfemos, que es 76. Y nosotros, y ahora, ella era una madre de rameras. Todos nosotros sabemos eso. Miren, ¿qué es? Uno no tiene que estar, bueno, eso es correcto. Eso abarcaría a la Iglesia Católica Romana. Pero ella está llena de nombres blasfemos. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y todos. Ellas llamándose iglesias de Dios, nombres blasfemos. Hay mucha diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos. Llamándose la iglesia de Dios y se muestran delante del mundo y en fiestas de naipe y bebiendo y comportándose mal y ventas de comida y todo lo demás y toda clase de cosas al grado, solamente hay una iglesia. Uno nace en ella, uno no entra allí hasta estar lavado en la sangre del Cordero y sellado por el Espíritu Santo, ¿ven? 77. ¿Qué diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos? ¿Lo captan? Yo capté eso esta mañana cuando estaba leyendo aquí cuando venía. Algo me dijo, entra a tu cuarto y toma el diálogo. No, solo es obediencia, es todo. Entré y busqué Apocalipsis 17. Pensé, ¿por qué quieres que yo lea esto? Y empecé a leer. Tan pronto como llegué a eso, allí está. Busqué un lápiz y lo anoté. Yo dije, allí está. 78. Ahora, ellos están renegando sobre mi oposición a las organizaciones. Son esos nombres blasfemos que se llaman a sí mismos iglesias de Dios, e iglesias de Cristo, e iglesias de metodistas, e iglesias de... son logias. No iglesias, hay una sola iglesia y es la iglesia del Señor Jesucristo, amén. ¿Y qué es? El cuerpo místico de Jesucristo en operación en la tierra, formado de un miembro de cualquiera de estas congregaciones que fuera un miembro del cuerpo de Cristo. Usted tiene que nacer en ello, no unido en ello. Y el unirse en ello son nombres blasfemos. 79. Esta mujer, su poder, y ustedes ven ahora mismo dónde ellos van a tomar a toda la gente que tiene ideas raras acerca de religión y enviarlos a Alaska. Ustedes han visto eso. Todas nuestras creencias raras. ¿Y el qué es? El Concilio Mundial de Iglesias. Y la católica tiene su gran alboroto aconteciendo en el Vaticano ahora, allá donde están tratando, y todos esos obispos y demás están tratando de llegar a un acuerdo para combatir el comunismo,
el mundo combatiendo el comunismo y simplemente uniéndose con el catolicismo. 80. Y es exactamente como es hoy en día. Aquí estamos, como dije, estamos oro, estamos casi en bancarrota. Estamos haciendo préstamos, gastando dinero ahora de impuestos que serán pagados de aquí a 14 años. Así estamos de errados de la pista. ¿Quién tiene el dinero del mundo? La Iglesia Católica. ¿Cómo le sería prestado a los Estados Unidos? Para mantener estas compañías de tabaco y whisky y cosas. Seguro que lo pedirán prestado de cuando lo hagan. Allí venden su primogenitura directamente a la Iglesia Católica Romana. Nos consolidamos, pues esto está tan claro, más claro que leer el periódico. Aquí está, ¿ven? 81. Ellos son metodistas, bautistas, presbiterianos y demás, llamándose ellos mismos la Iglesia de Dios, católicos y toda esa clase de cosas. Es este poder de bestia lleno de nombres blasfemos, llamándose ustedes mismos. Yo soy. Yo dije, yo fui al hospital aquí no hace mucho. Iba a orar por una persona. Yo dije, era mi madre. Yo dije, vamos a orar por mamá. Y la señora dijo, jale esa cortina. Yo dije, ¿no es usted cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Yo dije, gracias. Yo pensé que quizás usted era una creyente. Y entonces jalé la cortina a mi alrededor. ¿Ven? Así que si usted no es un cristiano, eso es diferente. ¿Ven? Pero nosotros somos metodistas. Eso es blasfemar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 4 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 82 al 91. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Nombres Blasfemos del año 62, 1104, párrafo 82. La bestia, iglesias, llamadas iglesia, no son iglesias. Permítame estar seguro que eso esté registrado. Ellas no son iglesias, son logias. La gente está uniéndose a ellas, pero usted no se puede unir a la iglesia del Dios viviente. Usted nace en ella por el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, estas virtudes son selladas en usted por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el que es nacido de nuevo de Dios no comete pecado, no puede. Allí lo tiene. Oh, qué cosa. Pudiéramos hablar todo el día, ¿no es así? 83. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, nacido del soplo de Dios. ¿Lo captaron? Perdón. La iglesia de Dios es nacida del soplo de Dios. Dios sopló el aliento en la nariz espiritualmente de Adán y él llegó a ser un alma viviente. ¿Sabían ustedes que los pentecostales o la verdadera iglesia pentecostal es nacido del soplo de Dios? Permítanme leerlos algo solo un momento. Sobre eso, déjenme ver un momento. San Juan, creo es donde voy y nos daremos cuenta si la iglesia de Dios es o no. San Juan, veamos. Yo creo que es como 16, 19, 20. Muy bien. Miren, yo creo que lo tenemos aquí mismo. Muy bien. Permítanme leerles y ver si la iglesia es nacida del soplo de Dios o no, como Adán lo fue en el principio. Observen. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también yo os envío. Observen, el Padre que lo envió fue en él. Y Jesús, cuando él envió,
envía un discípulo, él va en él, el mismo que es enviado, Dios. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibí el Espíritu Santo, iglesia nacida del soplo de Dios. 84. Cuando esta estatua se ha moldeado hasta allí arriba en esa condición, el soplo de Dios sopla sobre ellos. Recibí el Espíritu Santo. Entonces usted es un hijo de Dios. Usted se puede unir a cualquier cosa que quiera, pero usted es nacido en la iglesia del Dios viviente, nacido por el soplo de Dios. Dios sopló sobre ellos y dijo: recibí. El hermano Branham hace un sonido de soplo. El Espíritu Santo. Oh, vaya, allí lo tienen, ¿no? Vengan y únese y ponga su nombre allí. Y con sus ventas de comida y todo lo que va con ello. Ustedes se unen a una logia. Ustedes se pueden unir a una logia metodista, logia bautista, logia presbiteriana, logia católica, o una logia pentecostal, o cualquier cosa que ustedes se quieran unir. Pero se están uniendo a una logia. Pero cuando ustedes llegan a ser un hijo de Dios, ustedes son nacidos por el soplo de Dios. Amén. Es mejor dejarlo en paz allí mismo. Muy bien. 85. La vida de Dios entonces también está en usted. Jesús dijo, un momento. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora miren, ¿cuál era su discusión con Jesús? Su discusión con Jesús era que él era un hombre haciéndose a sí mismo Dios. Él era Dios. Dios estaba en Cristo, ¿ven? Y él les dijo, no me miren a mí, no soy yo, es mi Padre y él habita en mí, ¿ven? Ahora, ellos estaban mirando ese cuerpo que había nacido de María, ¿ven? Ese no era Dios, ese era el Hijo de Dios, pero Dios estaba en ese cuerpo, era Dios. Él dijo: si no hago las obras de mi Padre, entonces condénenme, pero ¿cuál de vosotros puede redarguirme de pecado? Incredulidad en la palabra. ¿Cuál palabra ha hablado Dios que no ha sido cumplida en mí? Pecado es incredulidad. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pecado es incredulidad. Muéstrenme, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis, pero si hago las obras de mí, aunque vosotros no me podáis creer, creed las obras que yo hago porque ellas testifican. De otra manera, el Padre está en mí, testificando de él mismo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Lo captan? Bueno, ahora, la misma vida que está en la vid está también en el pámpano. ¿Cómo se van a unir a eso? No se puede. 86. Yo vi un árbol, no hace mucho, en el patio del hermano Sherry, en Arizona. Tenía 9 diferentes frutas cítricas en él. ¿Qué era? Era un árbol de naranja, una naranja de ombligo, pero tenía un limón, una mandarina, un tangelo y una toronja. Tenía de toda clase y yo me paré. Miré a ese árbol y dije: hermano Sherry, ¿me quiere decir que ese árbol es un árbol de naranja? Dijo: seguro. Yo dije: bueno, ¿cómo es eso? Yo dije: yo veo una toronja aquí y una mandarina aquí y un tangelo aquí y un limón aquí y todas esas frutas. ¿Cómo es eso? Él dijo: bueno, vea usted, ellas están injertadas. Oh, yo dije: bueno, yo quiero preguntarle algo. Ahora usted quita esta toronja y este limón. Ahora, ¿el próximo año será qué? ¿Saldrá entonces con una naranja de allí? Oh, no, dijo, saldrán con un limón. Oh, yo dije: gracias, ¿ve? 87. Ustedes no pueden hacer eso. Usted no puede entrar uniéndose, pero él dijo que cada vez que ese árbol se hace un año más viejo y echa una nueva rama, brota con naranjas. Si la vi misma echa la rama. Y lo hemos tratado de hacer, es de ser miembros unidos en él. Vivimos bajo el nombre de cristianismo porque somos como, es como una manera común de decirlo. Nosotros somos la fruta cítrica, la iglesia cristiana, pero cuando la vid misma echa una rama, será como la primera rama que brotó. Si la primera vid brotó y escribieron un libro de los hechos detrás de ella, si algunas echa otra, se escribirá un libro de hechos detrás de ella. Eso es correcto. 88. Así que ustedes únicamente se están uniendo a la logia, pero cuando son nacidos de la vid, ustedes tienen un fruto, eso es correcto. Ustedes tienen un fruto, pero ¿qué hace usted con él?
Usted tiene una apariencia de piedad y niega la eficacia de ella. Usted niega señales, usted niega maravilla, usted niega el Espíritu Santo, usted niega el hablar en lengua, usted niega visiones, usted niega profecía, usted niega sanidad y sin embargo usted mismo se pone un nombre. Con razón el Espíritu Santo dijo, un poder de un grupo de personas lleno de nombres blasfemos, seguro, llamándose ellos mismos cristianos, son apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A los tales evita, porque estos son los que llevan a las mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias. Toda clase de organización, la iglesia está cargada tanto con esta clase de sociedad y aquella clase de sociedad que de la sociedad de Jesucristo. ¿Ven? Tenemos todas estas otras cosas y hemos recargado a la iglesia. Ahora, allí lo tienen, 89. Ustedes nunca se pueden unir a la iglesia, ustedes se unen a una logia. Ustedes son miembros de una logia, de un grupo de gente, así como es la logia. Nosotros creemos en esto, tenemos nuestras órdenes y tenemos nuestro secretismo y demás. Ustedes hacen lo mismo cuando ustedes se unen a una así llamada iglesia, pero ustedes no se pueden unir a la iglesia. Ustedes se unen a una logia de miembros, pero no a la iglesia, porque ustedes son nacidos en esa iglesia y la vi misma. Ahora, esperen un momento, observen, y terminaré dentro de un rato. Fíjense, discúlpenme, no fue mi intención de decir eso. Miren, si Dios templó a esta novia con ese espíritu, entonces templa al individuo con ese espíritu, ¿ve? Entonces ustedes son nacidos en ese reino y luego la misma vida que estaba en esta iglesia está en esa iglesia. Y esa, y esa, y esa, y esa. Y la misma vida que estaba en la cáscara, la vi, Jesús, está en el miembro que él produjo. Gloria, con las mismas cosas que yo hago, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Allí está el verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Ninguna clase de nombre puesto en él, las mismas obras de ese individuo prueban de dónde viene. Hay vida que testifica de lo que él es. ¿Es usted, a qué miembro, a qué cuerpo pertenece usted? Al cuerpo de Cristo, pues, ¿dónde se unió usted? Yo no me uní, yo nací en él, ¿ven? Yo nací en él, usted no tiene que decírselos, ellos saben lo que ha acontecido, uno simplemente, ¿cómo puede uno prender una vela y ponerla un almo encima? Dijo él, ¿ven? No, no, 90. Cuando uno es nacido en el reino de Dios, entonces la vida, la propia vida que estaba en Jesús, entonces usted está interesado en las almas. Entonces usted no tiene que rogarle a la gente a venir al altar. Uno no tiene que rogarle a alguien a venir a buscar con aquellos que están en el altar. Las cosas solo fluyen automáticamente porque está sellado en usted. Usted es una unidad de Dios. Usted está sellado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿saben ustedes lo que el Espíritu Santo significa? No significa yo salté y grité y tuve una sensación extraña. Eso está bien. Yo he saltado, gritado, sentido sensaciones extrañas. Yo hablé en lengua. Yo creo que el Espíritu Santo habla en lengua. Seguro. Yo he interpretado. Sí, señor, yo creo eso también, pero eso no lo es. Eso no es de lo que estoy hablando. Puede haber una fuga aquí arriba en alguna parte. Puede haber una fuga aquí en su paciencia. Dejen que alguien les golpee en un lado de su cara. ¿Voltearían ustedes al otro? Más bien dicen, es hipócrita despreciable. Entonces, hay una fuga en alguna parte que brotó. Es mejor que dejemos eso quieto. Muy bien. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Pero cuando ustedes son sellados en el cuerpo de Cristo, entonces ustedes son llenos del Espíritu y usted es un hijo de Dios. 91. O yo desearía tener como 10 minutos para leer algo aquí, pero yo, ¿tendrían paciencia conmigo otros 10 minutos? Yo quiero leer algo, solo un poquito. Yo, sinceramente, los frijoles no se quemarán. Yo se los aseguro, ¿ven? Si nosotros leemos esto solo por unos cuantos minutos, es demasiado bueno para pasarlo por alto. Yo tengo un par de cosas aquí que vienen a mi mente que me gustaría decir. Abramos a San Juan el capítulo 3 hablando de vida eterna. Veamos lo que dice aquí acerca de este problema de vida eterna y la vida de Dios. Ahora, observen aquí ahora. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino, por lo tanto, a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales si no estás con Dios con él. Ahora, esos de las cortes de Sanedrín, ellos reconocieron que él era el Hijo de Dios. Ellos lo sabían. Aquí estaba su gobernante diciéndoselo a él: Sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, porque la misma vida de Dios está fluyendo a través de ti. Ven, sabemos que tu enseñanza no es de ti mismo, es de Dios, porque Dios está probándolo. Ven, la vida de Dios está fluyendo a través de ti. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, nombres blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Párrafo 92 dice: Ahora observen. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oh, vaya, a menos que ustedes se unan a mi iglesia. Oh, ven, ¿cómo salen? Ven. Bien, Jesús entonces respondió, Jesús, y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Ven, otra vez, ven, regresando, ven. El viento sopla de donde quiere y no puedes oír su sonido. Oír su sonido. Mas no puedes saber de dónde viene o a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjese en eso, hermano, un DDPHDLLD, ven, ¿y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Sabemos estas cosas, nosotros lo hemos visto, lo sabemos, y ustedes ni siquiera reciben nuestro testimonio a los que se unen a la iglesia, ven. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere celestiales? Ahora escuchen esto aquí. Ahora miren, nadie subió al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Explíquense eso. Párrafo 93. ¿Saben ustedes que una vez él dijo: ¿Qué penséis vosotros del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Ellos dijeron: el hijo de David. Él dijo: entonces, ¿por qué David en el espíritu dijo de él? El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Cómo puede él ser su Señor y su hijo? Nadie le preguntó más nada. En Apocalipsis, él dijo: yo soy la raíz y el linaje de David. Ven, yo soy la vid y el pámpano, yo soy el principio, yo era antes del principio, yo era el principio y yo era el linaje de él también. Ahora, aquí él dijo: nadie ha descendido del cielo, sino el Hijo del Hombre, el cual está ahora en el cielo. Una señora me hizo una vez una pregunta y yo dije, respóndame esta. Dijo: ¿a quién le oró Jesús en el huerto del Getsemaní? Yo dije: ¿de quién estaba él hablando cuando él dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo? Párrafo 94. Aquí está él, parado aquí mismo en un tejado hablando con Nicodemo, y dijo: yo estoy en el cielo. ¿Es correcto eso? Dejemos eso para esta noche. ¿Qué dicen? Se está haciendo muy tarde. Oh, vaya, solo meditemos sobre eso un ratito en esta tarde. ¿Cómo entran ustedes a la iglesia? Nacen. ¿Cómo? Por el soplo de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu del Dios viviente, sopla sobre mí. Esa es mi oración.
permitir que el Espíritu Santo sople, vaya, por el soplo de Dios, que es sellado en el reino de Dios, sabiendo que cuando el principio confesé, yo creo en Jesucristo. Sí, 95. Entonces, a mi fe añado virtud, virtud piadosa. Entonces, a mi virtud le añado conocimiento de la palabra. A mi conocimiento le añado dominio propio, control propio. Me gusta eso. Mi país es de ti, corona mi alma con control propio, de mar a resplandeciente mar. Paciencia. Oh, vaya, probados, no se preocupen, Satanás se los probará. Ya voy subiendo la escalera. Ven, yo he añadido virtud, conocimiento, dominio propio. Ahora tengo que añadir paciencia. Yo aún no tengo el Espíritu Santo. Luego, después que añado paciencia, yo añado piedad. ¿Saben ustedes lo que es eso? Como Dios, yo añado eso. No me comporto mal. Actúo como debiera un caballero cristiano. No permitan que eso sea un fingimiento. Algo en mí, el amor de Dios hirviendo, ven, ven, no decir yo, caramba, yo quiero hacerlo, pero quizás es mejor que no. Ven ustedes, ajá, está allí de todas maneras, es un nacimiento. Yo he sido nacido en esto, 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 y luego del amor de Dios, Cristo desciende y sella todo eso en mí para servicio, ven. Párrafo 96. Entonces, ¿qué hace Él cuando me da el Espíritu Santo? Él lo coloca a uno en un lugar separado, solo, lo marca. Ven, usted entonces es una persona diferente. Usted ya no es del mundo, ven. Usted se viste diferente, usted está vestido diferente. No, este vestido externo, no, ustedes no tienen que ser raros y peculiares y con el cuello torcido al revés y con una larga ceremonia. No, uno no hace eso. Uno se viste físicamente de esta manera. Es este vestido espiritual el que cuenta. El vestido de Buda le ha sido puesto. ¿Qué son ustedes como Jesús? Párrafo 97. Miren, Él fue cubierto y Él fue transfigurado allí ante ellos. Y su vestido resplandeció como el sol. Así estaba Él, Jesús. Dios posicionando a su propio hijo. Ven. Y entonces, así vino Moisés. Entonces vino Elías. Y Pedro dijo, ¿saben qué? Es buena cosa estar aquí. Ven ustedes, ¿cómo se pone el hombre? Oh, lo sobrenatural hizo. Dijo, edifiquemos tres enramadas. Edifiquemos una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y antes que él terminara de hablar, Dios terminó con todo y dijo, este es mi hijo amado. En todas estas cosas que yo requerí de Moisés, yo di la ley por medio de Moisés, la justicia por medio de los profetas. Él lo ha cumplido todo. A él oíd, yo me saldré del cuadro ahora. Solo óiganlo a él, solo óiganlo a él. Oh, vaya, qué cosa tan hermosa. Párrafo 98. Entonces, cuando hemos cumplido estos requisitos y llegamos a estar llenos de estas virtudes de Dios y de las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo desciende y nos sella en el reino. No se preocupen. Todos sabrán que usted lo ha recibido. Usted no tendrá que decir, bueno, gloria a Dios, yo sé que lo recibí. Yo hablé en lenguas, gloria a Dios, yo sé que lo recibí. Yo dancé en el Espíritu una vez. Usted no tendrá que decir una palabra al respecto. Todos sabrán que usted lo recibió. No se preocupen, testificará por sí mismo. Él lo dará a conocer entre los hombres. Párrafo 99. Dios les bendiga, tan contento de estar aquí con ustedes esta mañana y tener este tiempo, compañerismo. Escuchen, nuestra iglesia es pequeña y a pesar de todo no tenemos suficiente lugar para la gente que asiste aquí. No somos una organización. Nosotros creemos y tenemos compañerismo con toda la organización. Ustedes solo vienen aquí porque quieren venir y ustedes los amamos y queremos que toda la organización, que toda persona. Yo creo que hay personas en todas estas organizaciones que son cristianos, son hermanos y hermanas en Cristo. Así que, por lo tanto, no tenemos condiciones, nada a qué afiliarnos, nada que hacer, sino solo ser un cristiano. Párrafo 100. Como Edward Cayley solía decir, no tenemos ninguna ley sino el amor.
Ningún libro sino la Biblia, ningún credo sino Cristo. Y eso es correcto. Vengan y visítenos. Estamos contentos de... Nosotros creemos del Evangelio completo, cada pizca de la palabra. Nosotros creemos exactamente de la manera. Nosotros no le añadimos nada, no le quitamos nada, no le añadimos ninguna cosa de organización a ella. Nosotros solo la dejamos exactamente de la manera que está. Eso es todo. Y siempre estamos contentos de recibirlos. Vengan y estén con nosotros cuando puedan. Nosotros oramos por los enfermos. Creemos todo lo que la Biblia dice que hagamos. Nosotros estamos olvidando atrás nuestras debilidades. Y estamos prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Párrafo 101 por último. Ahora, una cosa más. ¿Permitirán ustedes que se diga anteayer en la mañana? Ustedes notarán en el cartel allí afuera una visión. Yo tuve una visión. Eran como las 5 de la mañana, como mi esposa allí atrás, ¿sabe? O a las 6. Yo desperté. Nos levantamos para preparar a los niños para ir a la escuela. Solo tengo esto de vez en cuando. Y todos ustedes saben, cada uno de ustedes aquí, que ellos nunca fallan. Ellas son absolutamente perfectas. Ven, ellas nunca fallan. Y yo pensé que yo era la persona más feliz que jamás había visto. Yo estaba parado bajo el sol, SOL, y estaba predicando el Evangelio a una gran congregación gigantesca. Solo quería ver si lo estaban grabando. Una gran congregación gigantesca. Y estaban sentados en un bosque y rayos del sol estaban brillando sobre ellos. Solo aquí y allí, recibiendo la palabra. Oh, amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando y concluyendo con este glorioso mensaje, Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 102 al 110. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Nombres Blasfemos. Párrafo 102. Y yo, como de costumbre, siendo demasiado extenso, hasta muy tarde, predico demasiado extenso. Y yo había predicado tan extenso que la congregación llegó a tener hambre de alimento físico. Y ellos, algunos de ellos se cansaron, así que se levantaron y salieron a conseguir algo de comida. Comenzaron a salir. Yo dije, no, no. Yo tenía dos clímax que quería alcanzar a donde yo quería llegar en mi sermón. Y el Señor me lo había dado. Y cualquier predicador sabe que cuando uno verdaderamente sabe que es Dios que se lo dio a uno, uno simplemente está ardiendo para decírselo a la gente. Y yo estaba predicando, Charlie, tan duro como podía predicar, dándole duro, ustedes saben, y diciendo todas estas grandes cosas, esto que Dios está haciendo, fíjense en esto. Él discierne los pensamientos del corazón, que es la palabra. Y continuando así, yo quisiera poder recordar lo que estaba diciendo. Era mi texto, no lo recuerdo. ¿Ven? Pero estaba predicando duro y estaba observándome a mí mismo haciéndolo. Y entonces, cuando yo estaba parado allí mirando y observándome a mí mismo predicarlo, y estaba predicando como si fuera mi último mensaje. Y después de un rato, yo me levanté, ustedes saben, y pensé, gloria a Dios. Yo dije, miren estas cosas maravillosas y esto, aquello. Y de repente, yo me fijé que la gente comenzó a ponerse como que tenía hambre física. Ellos habían tenido lo suficiente en lo espiritual. Y entonces comenzaron a marcharse y algunos de ellos, el hermano Branham bosteza para ilustrar, comenzaron a marcharse. Yo pensé, ¿qué les pasa a todos? Y yo miré y aquí estaban algunas parejas jóvenes saliendo a mi lado. Y me detuve y dije, un momento, amigos, un momento. Ustedes regresarán otra vez cuando caiga la sombra de la tarde. ¿Ven? Yo dije, ustedes regresarán otra vez.
Pero permítanme darles este primer clímax. ¿De dónde vienen todas estas cosas que yo les he mostrado? ¿De dónde son? Yo dije, aquí están. Están en la palabra de Dios. Ellas son así, dice el Señor, su promesa. Porque dije yo, todos ustedes me son testigos. Atestiguan esto en mi comisión. Es, quédate con la palabra. Yo dije, ¿qué les pasa a todos ustedes? ¿Acaso no pueden entender la palabra? Ustedes deben entenderla. Y alguien dijo, amigo, me gustaría comerme unos panecillos y un poco de, y así por el estilo. 104. Bueno, yo solo pensé, bueno, gloria a Dios. Si ellos quieren panecillos, que vayan a conseguirlos. Así que yo volteé y pensé, oh, pero ¿sabes qué? Las tinieblas van a caer después de un rato, inmediatamente. Y dije, entonces esta noche cuando esta congregación se reúna otra vez, ahora yo les expliqué el clímax y les dije que las cosas que me han visto hacer se encuentran en la palabra de Dios, no en algún libro mítico o alguna organización, se encuentra en la palabra, ¿ven? Todo eso está en la palabra, porque yo estoy comisionado a eso. Yo pensé, ¿sabes? Todos ellos regresarán esta noche. Así que aquí está lo que haré. Formaré el respaldo más o menos revisando. Ustedes saben de la manera que lo hago en estas edades de la iglesia y cosas. Digo lo que dije antes. Yo fijaré el respaldo en la palabra. Y luego este gran clímax maravilloso. Yo dije, ¿qué tiempo será? Alabado sea Dios. Y me vi a mí mismo poniéndome pequeñito y escuché ese alabado sea Dios. Me vi a mí mismo desvaneciéndome así y allí estaba parado. 105. Ahora, aquí está la interpretación de ello. Vean, la primera cosa que he hecho, las cosas que han sido hechas han sido místicas para el pueblo, para la mayoría. No me refiero a los del Evangelio completo y a los santos de Dios, pero me refiero a la mayoría de la gente. Y uno nunca quiere mirar al mundo, cosmos, como el mensaje de Dios. Cuando ustedes entran, ustedes dicen, como dijo Bosé, yo siempre, dijo, yo tuve un sueño hace años que el Dios me enviaría a Chicago y que estremecería Chicago para la gloria de Dios. Yo dije, Joseph, él ya lo ha hecho. Pues, dijo él, ellos no han sido sacudidos desde Moody. Yo dije, eso, yo estoy hablando de la iglesia. Eso allá es ceniza de cañón. Eso es polvo de la tierra. Toda esa gente llenando las calles y Jezabeles pintadas y todo lo demás. Yo dije, eso está allí. Esas grandes logias y cosas se derrumbarán y se caerán a la calle. Yo dije, él está hablando de la iglesia. La iglesia ha visto la revelación de Jesucristo manifestada y la reconocen. Puede ser que no sean 15 de Chicago. Puede ser que no sean 10 que salgan en esta generación de toda la ciudad de Chicago. ¿Alguna vez han pensado de eso? 106. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, donde 8 almas fueron salvas. Ajá. ¿Cuántos salieron de Sodoma? Ajá. ¿Ven lo que quiero decir? Yo dudo que sea un puñado, ¿ven? Pero la iglesia misma ha recibido el sacudimiento. Lo han reconocido. Ellos reconocieron la palabra. Ellos vieron la palabra cuando estaba materializándose y la captaron. Ahora, miren eso por un momento. Ahora, en este primer mensaje, cuando ellos lo vieron, todos se animaron alrededor. Dijeron, oh, gloria a Dios. Oh, si yo pudiera ver esto, aquello y lo otro.
y salieron tan rápido como llegaron. ¿Ven? Y ahora ellos piensan, bueno, yo no sé, ¿a dónde se debe unir uno? Si yo no vengo con esto, será de esta manera y seré echado de acá y yo no tendré nada que ver aquí. 107. Y hermanos sentados diciendo, bueno, ¿qué haría si yo ven allí? Ellos no se detienen lo suficiente para reconocer que es la palabra de Dios, que es la palabra que Dios prometió siendo manifestada. ¿Amén? Ellos no se detienen lo suficiente para reconocer que es la palabra que Dios prometió siendo manifestada. ¿Ven? Y así se fueron. Pero no se preocupen, las sombras están cerca, a la mano. ¿Ven? Cuando yo regresé al campo, ¿se acuerdan ustedes la otra noche del mensaje que él me dio allá cuando yo estaba colocando la piedra angular? Exactamente. Dijo, haz la hora. Dijo, cuando salgas de esta visión, lee 2 Timoteo 4. Ustedes saben, está colocada allí en la piedra angular hace 33 años. Dijo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la fábula, de la verdad a las fábulas. Y eso se ha cumplido al pie de la letra. 108, pero recuerdan ustedes la otra noche cuando yo nunca leí el resto de eso. Por más de 30 años que he predicado en tabernáculo, nunca ni una vez procedí más allá de eso. Y no sé el por qué. Y frecuentemente lo he pensado, hasta que un día yo vi donde Jesús tomó el pergamino y comenzó a leer y leyó a la mitad de la profecía y se detuvo y dijo, allí en Capernaum, él dijo, y hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Por qué no leyó él lo demás? Eso pertenece a su segunda venida, ¿ven? Y allí yo leí eso no sabiendo. Yo tomé eso y allí estaba claro ante mí en Souter Pines, Carolina del Sur. Esa mañana, parado allá, hablando con Joseph Bosse, reclinado contra el lado de un automóvil. El hermano Branham truena sus dedos. Así de repente yo lo entendí. Pablo dijo, yo, todos se han vuelto contra mí. No hay nadie conmigo. De más me he abandonado, amando este siglo presente. Y yo ahora, miren, y el caldero me ha causado mucho daño. 109, miren lo que Demas debió haber pensado. Pues yo vi a Pablo predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Y aquí mismo él está sufriendo. Lleva un doctor con él, Lucas. Todas las veces que él sale, llevando un doctor con él, un hombre predicando sanidad, pues yo lo vi dejar a un hombre ciego. Dijo, el Señor te reprenda y tú estarás ciego por un tiempo y permitir que el caldero lo corriera de una reunión. Yo creo que él perdió su poder para dejar a un hombre ciego. Por fin él perdió su poder de sanidad divina. Dios se volvió contra él. 110. Yo no creo que Demas se fue al mundo, porque Demas era de una, ustedes conocen la historia, él era de una grande familia rica y él quiso ir con el resto de la multitud. Pero Pablo, pobre Pablo, ¿qué era? Dios siempre permite a un ministerio volverse así y después la corona. Él permitió que Jesús llegara a una situación. Miren allí, cuando él pudo resucitar los muertos, cuando él pudo hacer cualquier cosa que quisiera y permitir que un soldado romano le arrancara la barba de su cara y el hermano Branham hace un sonido como cuando alguien escupe,
le escupiera en su cara. Le pegaron a él en la, le pusieron un trapo alrededor de su cara y dijeron: ahora, tú sabes, me dicen que tú eres un profeta. Todos ellos se pararon alrededor con sus cañas y el hermano Branham ilustra golpearlo. Le golpearon a él en la cabeza y dijeron: ahora dinos, ¿quién te pegó? Él sabía quién le pegó, seguro, él sabía. ¿Ven? Pero su ministerio estaba a punto de ser coronado. Siempre llega al punto donde parece como que está bien, bien débil, listo para acabarse. Entonces Dios lo corona. Oh Señor, permítelo que así pase. Permítelo que así pase, Señor. Inclinemos nuestros rostros. Yo le amo. Yo le amo porque Él primero. Ahora adórenle a Él. Hemos tenido una enseñanza dura y me compró mi salvación en la cruz del Calvario. Levantemos nuestras manos a Él. Yo ahora estén en el Espíritu. ¿Ven? Yo le amo. Yo le amo porque Él primero me amó a mí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Y de inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Ordenación, predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962, este día es la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermano. He leído la señal. Él es Dios, eso es todo. Él es omnipresente, ¿ven? Él está en todas partes. Pensé que dejaría eso así pendiente para ver cómo se entendería. Ustedes saben, Él es omnipresente. Él, eso lo hace Dios, porque solamente es Dios quien puede ser omnipresente. Él dijo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo, ¿ven? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. San Juan 3:13. Allí estaba Él, parado arriba de una casa y ahí, y aún así en el cielo, ¿ven? Él es omnipresente, eso lo hace Dios. Eso es lo único que puede ser omnipresente, es Dios. Párrafo 2. Ahora, en esta noche apenas pude captar lo último del maravilloso mensaje del hermano Neville a la iglesia. Que el Señor bendiga y le añada a eso. Y ven, Él los dejó en suspenso allí en meditación. Eso es bueno, mantengan eso en su corazón siempre. Ahora, vamos a tener la comunión esta noche y ese es el tiempo que todos disfrutamos. Estoy seguro. Creo que es la delicia del corazón del cristiano el saber que Él está viniendo a guardar un mandamiento que Jesús nos dejó. Hay dos mandamientos que Jesús nos dejó, dos cosas materiales. Una de ellas es el servicio de la comunión y la otra es el bautismo en agua. Aparte de esas, no hay nada que tocar y palpar o ninguna otra cosa que quede. ¿Ven? Nada de penitencia o arrastrarse de rodillas y todas estas cosas, otras cosas de, y todas estas otras clases de cosas. Solamente es el bautismo en agua y la comunión. Así que siempre nos alegra venir a esto.
Yo creo que la Biblia dice, bienaventurado es aquel que guarda su mandamiento, tiene el derecho a entrar al árbol de la vida, a la ciudad, a la santa ciudad, mas los perros estarán fuera, los fornicarios y demás, los que serán echados fuera, Apocalipsis 22, 14 y 15. Y a la vez, el servicio de la comunión siempre es algo muy estricto, porque nos trae a una confrontación decisiva, ¿ven? Como leeremos dentro de un momento en la escritura, párrafo 3. Tenemos al hermano Brown sentado aquí en esta noche, al hermano Dauch y el hermano Brown y el hermano McKitney. No puedo recordar los nombres de los otros hermanos sentados allá, pero estamos felices de tenerlos de allá de Ohio. Veo al hermano Pat Tyler aquí, el hermano Stricker allá atrás y los ministros del Evangelio que están detrás de mí, el hermano Colin también y el hermano Hickerson. Ahora, hermano Stricker, ¿cómo sigue el dedo de su esposa? Está bien, ella tuvo un accidente y me llamó la otra noche. Y para cuando regresé de otros llamados era alrededor de las 12 o la 1 de la mañana y no la llamé a esa hora, sino hasta la mañana siguiente. Ella había estado consciente de alguna manera u otra. Se enterró la aguja en sus manos y se le dobló alrededor del hueso o algo así. Ella trató de jalarla de esta manera de la máquina de coser, máquina eléctrica, y tratando de jalarla la rompió de esta manera. Y trató de agarrarla con su diente, la damita, tratando de jalarla de esa manera, la rompió del otro lado en su mano. Ella dijo, solo oré y todo estará bien. Me gusta esa fe real que se mantiene fija en ese punto. Me gusta eso. La hermana Stricker es una preciosa cristiana y no la veo aquí esta noche. Así es que puedo hablar de ella. ¿Está presente? Bueno, será mejor que me quede quieto. Ella también está presente. Muy bien. Bueno, pensamos que usted lo es. De todas maneras, hermana Stricker. Párrafo 4. Ahora, el hermano McKinney ha perdido. Creo ya hace algún tiempo atrás que yo la lamentamos, Billy Paul. Billy Paul me acaba de recordar de eso, de la ordenación, o más bien la ordenación escritural de parte del tabernáculo. ¿Es así, hermano Mekin? ¿Lo entendí correctamente? Ahora se lo dio la licencia. Ahora, en esa mañana yo no sabía que iba a estar aquí para hablar, pero después de llegar y nuestro hermano aquí, lleno de gracia y amor, me pidió que viniera y hablara. Y hablamos de lo que era la iglesia y lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y quién lo tiene y quién no lo tiene y cómo sabe usted cuando lo tiene. Mensajes, nosotros, nombres blasfemos, perdón. ¿Ven? Entonces, si usted no consiguió el mensaje, pues los muchachos, ellos allí tienen la cinta para lo que son de nuestras iglesias, porque es estrictamente doctrina de principio a fin. Párrafo 5. Y luego hice esta declaración que no hay tales cosas como denominaciones de iglesia, no hay tal cosa. Son denominaciones de logia. Uno solamente nace en la iglesia. Y cuando alguien dice, yo soy presbiteriano, es que pertenece a la logia presbiteriana. ¿Ven? Porque es que uno nace. Yo soy bautista, usted pertenece a la logia bautista, no a la iglesia bautista. No hay tal cosa. Y nos devolvimos. Y encontramos en la Biblia que aún al decir tal cosa es blasfemia. Eso es correcto. Lo leímos directamente del manuscrito original del Empathy. Diaglo, que la Biblia dice que este poder llamado a la iglesia está llena de nombres blasfemos. ¿Ven? Llamándose cristianos e indicándose como cristianas y viviendo cualquier clase de vida. ¿Ven? Y ciertamente se compara con un sueño que tuvo una hermana aquí en la iglesia, que explicamos aquí en esta mañana. Párrafo 6. Ahora, en los tiempos de la Biblia, la manera en que ordenaban a un ministro era reconociendo un don de Dios en este ministro, en el ministerio. Allí es donde yo creo que nuestro santo del último día, o no los santos del último día, perdóname, los hermanos de la lluvia tardía cometieron tan terrible error al imponer las manos diciendo, te damos el don de sanidad, te damos el don de profecía. No hay tal cosa, dones y llamamientos son irrevocables. Dios los da, Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas y todo lo demás. ¿Ven?
No hay tal cosa como un hombre dándole un don a otro. Los dones vienen de Dios y solamente de Dios. Y para entrar a la iglesia uno tiene que nacer allí. No hay otra manera de entrar. Y luego uno es un miembro de la familia de Dios, siendo un hijo e hija de Dios. No una organización, sino un miembro de la familia. Párrafo 7. Ahora, en los tiempos de la Biblia, como dice, ellos toman la escritura cuando Pablo le dijo a Timoteo que a él se le había ministrado el don. Pues él dijo que eso venía de su abuela Loida. ¿Ven? Ese don que venía de su abuela Loida y le fue pasado a él. Ellos notaron en él, siendo un cristiano sólido, también un don de poder hablar. Ellos le impusieron las manos como un reconocimiento. Los ancianos de la iglesia pusieron las manos sobre él, reconociendo a este hombre y colocando el ministerio apostólico de imponer las manos sobre él para que él fuera a predicar el evangelio, enviado por un testimonio de estos hermanos, de que ellos creían que el don de Dios estaba obrando en él. Esa es la manera en que ellos también lo hicieron con los ministros, imponiendo las manos y dando la diestra de compañerismo para así trabajar juntos, como un acuerdo ante Dios de que ellos vieron el don obrando en ese hermano, que él era llamado para algo. Y nosotros lo creímos, y ellos colocaron las manos sobre él para que Dios lo bendijera, y era una confirmación. Párrafo 8. Así como yo no pudiera ser, alguien siempre me ha acusado de ser solo Jesús en el bautismo, usando el nombre de Jesucristo. Ciertamente estoy de acuerdo con eso, pero cuando uno es bautizado para regeneración, yo no puedo creer eso, que el agua perdona el pecado. No, yo creo que la sangre de Jesucristo hace expiación por los pecados. Así que no es bautismo para regeneración, sino bautismo para confesión. Su bautismo es su confesión de que usted cree que esta obra interior de gracia ha sido hecha. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la gente bautista cuando dice que al venir a la iglesia bautista uno hace su confesión y es bautizado en su iglesia. Eso estaría bien mientras uno esté bautizado en esa iglesia, a esa creencia bautista. Pero ahora, para estar dentro de Cristo, uno es bautizado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, lo único que hace el bautismo es solo un testimonio que usted cree que Cristo murió y se lo levantó nuevamente el tercer día, y que usted lo ha aceptado a él como su salvador personal, y usted está muerto ya a las cosas del mundo, mostrando al mundo que usted muere juntamente con él y que es levantado con él en la resurrección. Es una expresión en el exterior de que una obra de gracia ha sido hecha en el interior. No tiene nada que ver con darle la salvación, porque la sangre de Jesucristo, párrafo 9. Entonces lo único que usted tendría que hacer es, por decir, sería ir y ser bautizado y Jesús no hubiera tenido que morir. Se necesitó muerte para traer vida, siempre, porque solamente vivimos por muerte. Cualquier cosa solo puede vivir por la muerte. Vivimos por sustancias muertas cuando comemos. Cada día que usted come, algo tuvo que morir para que usted viva físicamente. Bueno, dice usted, yo no como carne. Bueno, no me importa lo que usted coma. Algo murió. Correcto. Si usted come una papa, ella murió. Si usted come alguna verdura, ella murió. Si usted come pan, el trigo murió. El maíz murió. O lo que haya sido alguna forma de vida muere, porque usted solo vive por medio de sustancias muertas. Y entonces, si usted tiene que vivir en lo natural por medio de sustancia muerta, ¿cuánto más se necesitó de algo que muriera para que usted pudiera vivir eternamente? Cristo murió para que el hombre pudiera vivir otra vez, y lo único que tiene vida está en Cristo. Párrafo 10. Ahora, estas expresiones exteriores, y vemos al hermano McKinney, quien es un ministro metodista ordenado que ha visto la luz del evangelio completo, le creemos. Un amoroso hermano, tiene una linda familia y él ha venido a nosotros y él está tratando de mantener la unidad de un pequeño grupo allá en Ohio con el hermano y la hermana Dauch y el resto de los hermanos allá, y le amamos aquí y creemos que él es un hombre llamado de Dios. Entonces,
como lo hicimos con el hermano Jim Zink, con el hermano Graham Smilling, con el hermano Junior Jackson, con el hermano Willard Grace, con todos los que enviamos desde aquí. Los traemos delante de esta congregación dando este testimonio de la manera como ustedes han oído, colocando las manos sobre ellos, que creemos que ellos son llamados de Dios y damos nuestra confirmación a ellos y pedimos que las bendiciones de Dios vaya con ellos. Encuentre usted algo diferente en la Biblia. Si lo haya, será algo fuera de la Biblia. Esa es exactamente la manera como lo hicieron en los tiempos de la Biblia, imponiendo las manos sobre ellos en ordenación. Imponían las manos sobre los diáconos y los colocaban en la iglesia. Todo fue a través de imposición de manos, no confirmando un montón de papeles y uniéndose a cierto credo o algo como eso. Les imponían las manos y les daban libertad en el Espíritu Santo y los despedían. Amén. Que Dios los guíe de la manera en que Él quiere. Eso es todo. Esa es la manera en que creemos hacerlo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Ordenación, párrafo 21. ¿Y recuerdan la lección de esta mañana? Estas virtudes tienen que estar allí adentro antes de que la piedra de corona pueda bajar allí. O usted pudiera gritar, pudiera cantar, usted pudiera hablar en lenguas y danzar. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Hasta que estas cosas estén escrituralmente probadas y selladas en usted, el Espíritu Santo lo sella a usted adentro como un individuo. Entonces usted es un hijo e hija. Hemos oído gente hablar en lenguas que no tenían el Espíritu Santo. Ustedes saben eso. Yo he oído brujas hablar en lenguas, médicos brujos hablar en lenguas y beber sangre de una calavera humana e invocar al diablo. Sí, señor. Entonces, usted, eso no es. Yo he visto a brujas, brujos. He visto que un lápiz puesto allí se levante y se mueva para arriba y para abajo del tubo de la chimenea y tocando esa canción. Rasurado y corte de pelo, y escribir en lenguas desconocidas. Y un tipo parado allí, solo escribiendo para arriba y para abajo, y escribir y decir exactamente lo que estaba diciendo. Ahora, uno sabe que eso no es Dios, y ustedes saben todas esas cosas. Entonces, al hablar en lenguas, no significa que uno sea o que ellos sean de Dios. El obrar milagros no prueba que uno sea de Dios. La cosa es, son los frutos del Espíritu que prueban que usted está en Dios. Amén. Cuando usted ve esa vida sellada por el Espíritu Santo, Dios permita que esos seamos nosotros. Si hemos cometido pecado, que el gran Padre Celestial nos lo perdone. 22. Voy a leer algo de la Escritura, lo que Jesús nos ha hablado a través del Espíritu. Ahora voy a leerlo desde el capítulo 11 de Primera de Corintios y voy a comenzar en el verso 23. Porque yo recibí del Señor, ahora yo hablo como Pablo está hablando, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues,
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 23. Me gustaría decir esto tocante a la comunión. Ahora, ese es el gran tropiezo entre la razón por la cual hoy la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante no se pueden unir. Es por este mismo tema. El católico la toma como una misa y él espera, a través de algún mérito legalístico que él haya hecho y a través de guardar este orden, que será perdonado de sus pecados. El protestante la toma con acción de gracias de que sus pecados ya son perdonados, porque él ha obedecido un mandamiento. Ahora, el pan, el católico dice que es el cuerpo literal, y esta es la misma escritura que ellos usan de Corintios, aquí, primera de Corintios 11. Dice, Jesús dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. El protestante dice, representa el cuerpo. El católico dice, es el cuerpo. Y que al sacerdote se le ha dado poder de Dios para transformar la hostia en el cuerpo literal de Cristo. 24. Ahora, si notan, el cuerpo de Jesús aún no había sido ofrecido cuando él dijo, este es mi cuerpo. Él partió el pan y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Su cuerpo aún no había sido partido. Entonces su propia escritura, la misma cosa que ellos están utilizando, les trae condenación sobre su propia doctrina. ¿Ven? Jesús tomó el pan y lo partió y se los dio y dijo, este es mi cuerpo, tomad y comed. Y allí mismo estaba él parado en su cuerpo. Aún no había sido partido. De todas maneras, las escrituras no mentirán. Ellas se mantendrán claras en todo tiempo. Entonces creemos eso. 25. Y nosotros creemos que cuando nos reunimos, él dijo, esperaos los unos a los otros. En otras palabras, espérense unos a otros. La palabra esperaos significa esperar. Espérense unos a otros. Ahora, como nos ha sido de costumbre, tomamos esa escritura de esta manera. Que cuando hacemos esto, que solo inclinamos nuestras cabezas y la congregación ora por nosotros, los pastores. Nosotros los pastores oramos por nuestra congregación. Así es como nos esperamos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro al orar. Usted ore, Dios perdona a mi pastor. Si hay algo en su vida que haya hecho, tú perdónales por ello, perdónales. No era su intención hacerlo. Y nosotros venimos de igual manera, los pastores, orando por nuestra congregación. Dios, este es el pequeño rebaño que tú nos diste para cuidar. Si hay algo errado en sus vidas, quítalo, Padre. Ellos, para que todos podamos pararnos juntos en compañerismo alrededor, sabiendo que venimos aquí guardando el orden de Dios y tomando la comunión. Pienso que es un dulce tiempo de compañerismo. Veintiséis. Oremos ahora mientras inclinamos nuestras cabezas. Silenciosamente, usted ore por nosotros, nosotros oramos por ustedes. El hermano Branham y la congregación oran silenciosamente por 40 segundos. Padre,
al tomar esta comunión, como la llamamos comunión, es en memoria de ti. Y cuando esta pequeña hostia amasada toque nuestras lenguas y entre en nuestra boca, que reconozcamos que Él fue herido, golpeado y rasgado por nuestros pecados, y ese velo que lo escondió de nosotros, ahora Él está en nosotros, el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el vino, que reconozcamos que fue por sus llagas que somos sanados, por su sangre somos salvos, la vida que estaba en la sangre. Ahora, Padre, reúnenos para esta solemne ocasión, perdonando nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 27. Creo ahora que los ancianos, uno de ellos vendrá aquí adelante, que creo que usualmente también era el trabajo del hermano Taylor. ¿No era así? Venir al frente para llamarlos a la comunión. Me pregunto, ¿quién tomará ese lugar? Hermano Tony, ¿hará usted eso? El hermano Sabel vendrá aquí al frente y dirigirá fila por fila mientras venimos adelante tomando la comunión, volviendo a nuestros asientos. ¿Saben ustedes que la comunión contiene sanidad divina? Cuando los israelitas en tipo tomaron la comunión y marcharon 40 años, y cuando salieron del desierto, no hubo un enfermo entre ellos. 2,5 millones de personas. Hay poder de sanidad en la comunión. Todos son bienvenidos. Y nuestra hermana, si ella viniera al piano a tocar este himno, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Que sus pecados sean perdonados, hijos. Que la gracia de Dios siempre sea con ustedes mientras estamos en este viaje. Que todos nos encontremos del otro lado, felices y jóvenes otra vez. Amén. 28. Mientras sostengo en esta pequeña bandeja aquí en esta noche, este es el pan que representa la carne de nuestro Señor, como ha sido hecho un pan kosher por manos cristianas. Y ahora viene a nosotros como una señal del cuerpo quebrantado de nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, esta preciosa expiación, este sacrificio que tú hiciste por nosotros, vemos en este pan el sufrimiento y la rasgadura de tu cuerpo. Oh Señor, hace sangrar nuestros corazones a lágrimas en humildad cuando pensamos que Dios se haría carne para ser rasgado a pedazos, para hacer una expiación, para cumplir la justicia que se requería. Y luego, por gracia y sin ningún requisito, somos invitados a venir. ¿Cómo te agradecemos, Padre? Santifica este pan ahora para su propósito y causa. Y quien quiera que lo tome, que tengan vida eterna morando dentro de ellos, que nunca perezcan. Y cuando recibimos el vino, que reconozcamos que fue por sus llagas que somos sanados. Por su sangre somos salvos, la vida que estaba en la sangre. Ahora, Padre, reúnenos para esta solemne ocasión, perdonando nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y culminando con este mensaje titulado Ordenación, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Hermana Erika, por favor, en el párrafo 29 al 37. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Ordenación. Párrafo 29. Creo ahora que los ancianos, uno de ellos vendrá aquí adelante. Creo que usualmente también era el trabajo del hermano Tyler. ¿No era así? Venir al frente para llamarlos a la comunión. Me pregunto, ¿quién tomará ese lugar? Hermano Tony, ¿hará usted eso? Hermano Sabel vendrá aquí al frente y dirigirá fila por fila mientras venimos adelante, tomando la comunión, volviendo a nuestros asientos. ¿Saben ustedes que la comunión contiene sanidad divina? Cuando los israelitas en tipo tomaron la comunión y marcharon 40 años, y cuando salieron del desierto, no hubo un enfermo entre ellos.
2,5 millones de personas. Hay poder de sanidad en la comunión. Todos son bienvenidos. Y nuestra hermana, si ella viniera al piano a tocar este himno, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Que sus pecados sean perdonados, hijos. Que la gracia de Dios siempre sea con ustedes mientras estamos en este viaje. Que todos nos encontremos del otro lado, felices y jóvenes otra vez. Amén. La pianista comienza a tocar. Hay un precioso manantial. Y el hermano Branja y la congregación permanecen en silencio por un momento mientras las primeras personas pasan adelante a recibir el pan y vino de la comunión. Luego deja de tocar la pianista cuando el hermano Branja habla. Mientras sostengo en esta pequeña bandeja, aquí en esta noche, ese es el pan que representa la carne de nuestro Señor, como ha sido hecho un pan kosher por manos cristianas. Y ahora viene a nosotros como una señal del cuerpo quebrantado de nuestro Señor. Párrafo 30. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, esta preciosa expiación, este sacrificio que tú hiciste por nosotros, vemos en este pan el sufrimiento y la rasgadura de tu cuerpo, oh Señor. Haz sangrar nuestros corazones a lágrimas en humildad cuando pensamos que Dios se haría carne para ser rasgado a pedazos, para ser una expiación, para cumplir la justicia que se requeriría. Y luego, por gracia, sin ningún requisito, somos invitados a venir. ¿Cómo te agradecemos, Padre? Santifica este pan y ahora para su propósito y causa, y que quien quiera que lo tome, que tenga vida eterna, morando dentro de ellos, que nunca perezcan, pero que vivan eternamente con Dios. Dale salud y fuerza para el viaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, de la misma manera, él tomó la copa y cuando hubo cenado, diciendo, esta es la sangre del Nuevo Testamento. Todas las veces que la bebieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Sostengo en mi mano el fruto de la vid, representa la sangre del Señor Jesús. Ha sido dicho por muchos que ellos no tomarían vino, el vino común, porque era algo alcohólico, que era una bebida y ellos no deberían beber el vino. Ellos toman jugo de uva. La razón que tomamos vino es porque la Biblia dice vino. Todas las tradiciones dicen vino. Otra razón, el vino. Entre más viejo se pone, mejor y más fuerte llega a ser. El jugo de uva se pone agrio dentro de unas pocas horas. La sangre de Jesucristo se pone más dulce y mejor a medida que pasan los años. Nunca se pone agria ni se contamina. 31. Nuestro Padre Celestial, sostengo en esta bandeja esta noche la sangre de las uvas que representan la sangre de Jesucristo. Y ahora en esto, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. En su sangre fuimos salvos y el poeta dijo, y yo también mi pobre ser allí libré la vara. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Padre Dios, es nuestro tema en esta noche el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Santifica este vino, Señor, para su propósito. Y mientras lo bebemos, recordando que representa ese sufrimiento allá en el Calvario, cuando crueles y burlescas espinas presionaron su frente a tal grado que penetraron tu piel y la sangre fluyó. Cuando un látigo de castigo, un gato de 9 colas con trozos de plomo en cada extremo del cuerpo, golpeó su espalda a tal grado que sus costillas quedaron expuestas. Clavos romanos atravesaron sus pies y sus manos y la lanza atravesó su corazón. Ese fue amor por nosotros, los indignos. Avergonzados nos inclinamos, Señor, de que le costó al Hijo de Dios tal precio para redimirnos. Y entonces, como en nuestro espíritu levantamos nuestra adoración hacia ti, que tú nos das gracias por venir y la aseguranza. Tú dijiste, quien quiera que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré de nuevo en el día postrero. ¿Cómo puede fallar al proceder de tales labios? Nos levantaremos nuevamente. Entonces, Padre, en esta noche, mientras estamos parados aquí saludables, hasta donde sabemos, y por tu gracia estamos fuertes y saludables en nuestros cabales.
Venimos a tomar esto para mostrarte a ti que creemos en la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor. Le aceptamos como nuestro Salvador, le creemos como nuestro Dios y Rey. Santifica ahora este vino para su propósito y cada persona que la tome, que ellos reciban gracias divina, el Espíritu Santo, buena salud y fuerza para servir a Dios por la vida que les quede. En el nombre de Jesucristo, amén. La pianista comienza a tocar. Hay un precioso manantial, espacio en blanco la cinta. El hermano Branham y la congregación participa del pan y el vino de la comunión. Divino Salvador, propicio sé. Cordero de mi Dios, libre por tu bondad, libre de mi maldad, me quiero ver. 32. En la lectura de la Escritura, en el libro de San Juan, el capítulo 13, leemos, comenzando con el verso 2 del capítulo 13. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. 33. Pienso que ese es uno de los versos más hermosos, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Deberíamos hacer esto el uno al otro en conmemoración. Ha sido una práctica de la iglesia, de este grupo de gente que se reúne desde que comenzamos y aún antes de que este tabernáculo fuera construido, cuando aún estábamos en reuniones de oración por las casas, practicábamos el lavamiento de pies. Nuestras hermanas van al cuarto de atrás, nuestros hermanos van al cuarto a la derecha y observamos el lavamiento de pies. Los visitantes, si ustedes están con nosotros en esta noche, estamos felices de tenerlos para tener compañerismo en esta ordenanza de Dios. 34. Pudiera explicar, como dije hace unos pocos momentos, las cosas que Dios nos dejó para hacer. Bautismo en agua, un artículo, y comunión. Y recuerden, esas son solo dos cosas. Dios es perfeccionado en tres. El lavamiento de pies es el tercero, ¿ven? Y recordamos que años más tarde, aún en la Biblia, algunas personas tratan de decir que esto no es necesario. Ciertamente, no estoy diciendo que los pies de las personas necesitan ser lavados. No es eso. Quizá los de ellos allá tampoco lo necesitaban, pero fue un acto de humildad. Es un acto de hacerlo. Es tan esencial como el bautismo en agua, porque él ha dicho aquí que ejemplo es dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y encontramos que una viuda no podía ser traída entre el pueblo a menos que hubiera hospedado a extranjeros y hubiera lavado los pies de los santos, mostrándose como humilde. Porque si hay algo que queremos ser es humildes, porque ese es el secreto para tener poder. Es a través de la humildad. Uno siempre es feliz cuando sale de estas cosas, haciéndolas, siendo que es una bendita orden de compañerismo que guardamos aquí en la iglesia. 35. Y ahora quisiera
anunciar ahora el próximo domingo por la noche. Habrá servicio aquí. Justamente cuando entré, llegaron unas llamadas, algunas personas que vienen para que se ore por ellas, de allá en Toronto, Canadá, para estar aquí el próximo domingo por la noche. Tengo una dedicación de la iglesia del hermano L.G. Howard. Está en el tablero de informes el próximo domingo a las 11 de la mañana en Elizabethtown, Kentucky. Entonces estaremos de vuelta acá para el siguiente, este próximo domingo por la noche. Y luego de allí vamos a Shreveport. Y estamos felices de tenerlos a todos ustedes con nosotros durante todo el día. Y a veces cuando nosotros, cuando si ustedes están por aquí en la ciudad, en cualquier lugar cerca, vengan. Queremos reunirnos y congregarnos. Queremos colocarnos bajo la enseñanza de nuestro hermano aquí, el hermano Neville, y participar de las cosas que son de Dios mientras él las haya de Dios. Él las entrega y queremos aprender de Dios. Y viendo que aquel día se acerca, debemos congregarnos más a menudo. 36. Debemos amar en nuestros corazones venir a la iglesia. Si no amamos a la iglesia o amamos a Dios congregándonos, lo que llamamos iglesia es el reunirnos para adorar. ¿Ven? Si amamos a Cristo, adoramos de nuevo. ¿Puede usted imaginarse a un hombre que dice que ama a su esposa y él no la ha visto por largo tiempo y pasa así cerca y dice, bueno, la veré en alguna otra ocasión? ¿Ven? Eso no es. O la esposa que dice que ama a su esposo, o los padres diciendo que aman a sus hijos, bueno, se muestra, ¿ven? Yo pienso que nuestras expresiones, que nosotros deberíamos constantemente anhelar estar en la adoración, en cualquier sitio para adorar al Señor, cuando nos juntamos para adorarle a Él, adorarle en el hogar, adorarle mientras conducimos nuestros vehículos, en donde quiera que estemos, adorar al Señor, solo orar. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y luego Él dijo, alaba al Señor, aun si no tiene ningún respiro, aun alabe al Señor. ¿Ven? Alabanza, todo lo que respire, alabe al Señor. Y luego alaba al Señor. Pienso que está en Salmo 100, el Salmo 137. Ahora, el Señor les bendiga y mientras cantamos ahora de nuevo, los hermanos irán a este cuarto y las hermanas a ese cuarto para el lavado de pies, mientras nos ponemos de pies para despedirnos. Y ustedes que tienen que irse, pues serán despedidos en un momento, pero entonces felices los invitamos a cualquier servicio que tengamos. Vengan y trataremos de hacer lo mejor que podamos por hacer por ustedes, para guiar su alma a los pies de Jesucristo. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa, tus pesares se serán, suave luz. Ahora dense la vuelta y salúdense de manos cada uno, manantial de esperanza, fe y amor. El hermano Branja habla con alguien acerca de que él, el hermano McKinney, ore. Celestial, es Jesús el Salvador. Ahora mientras inclinamos nuestro rostro, cantemos, de Jesús el nombre adora, que te sirva de broken, alma débil, perturbada, hallarás asilo. El hermano Branja le habla a alguien, suave luz manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús. El hermano Branja le dice al hermano McKinney, te pido, nos despide si pudiera, Salvador, ahora mismo. Mientras humildemente inclinamos nuestro rostro, le pediremos a nuestro hermano McKinney, que quien nos despide en oración e inmediatamente después. Ustedes que tienen que irse pueden retirarse, se reunirá en el cuarto. Dios le bendiga, hermano Martín. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera también hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje, Ordenación, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. De la misma manera, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje a continuación en el orden cronológico. Estamos lecturando el siguiente mensaje, Dedicación, predicado en Elizabethtown, Kentucky, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962.
agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a los hermanos y hermanas tan presentes. Vamos a despedirnos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Creemos, Padre amado, a saber que estamos pasando, peregrinando por este mundo. Tenemos un corto tiempo, Señor, no sabemos cuánto, pero tú designaste un tiempo límite para cada uno de vosotros, oh Padre amado. Y eso es lo que queremos aprovechar en cada minuto, en cada segundo, Señor, de la esencia de vida que tú nos das, Señor, en vuestras almas. Gracias por este compañerismo. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura y el compañerismo contigo, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que también ha lecturado, Señor. Guíanos en cada momento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Thank you.